unos segundos para que tu vida pueda terminar o para que se vea afectada económicamente o físicamente. Solo bastan algunos segundos para que tus sueños, tus metas, tu salud y tu familia se vean afectados por un accidente. Hace aproximadamente un mes tuve mi primer accidente automovilístico y a pesar de que este no haya sido tan fuerte, ha sido lo más cercano que he sentido a morir. Esa sensación de estar en shock y de analizar que en pocos segundos pude haber muerto me puso a pensar en mi familia, en el tiempo que paso con ellos, en el amor que me dan, en el amor que yo doy a ellos, a mis amigos, a mis mascotas, a las personas. Me puse a pensar en todas las cosas que no he hecho por miedo a fracasar, por miedo a ser diferente, por miedo a ser yo, chingado. Tristemente no soy el único que ha dejado de hacer esas cosas por miedo al que dirán. El miedo es uno de los principales asesinos de sueños. El miedo es uno de los principales obstáculos que hay en la sociedad. Solo pregúntate, ¿cuántas veces no has dejado una idea de emprendimiento por miedo a fracasar? ¿Cuántas veces no has expresado lo que sientes por miedo a ser rechazado? ¿Cuántas veces te has limitado a hacer algo nuevo por miedo a salir de tu zona de conformismo? Para mí, este accidente ha sido el despertador a la vida, a mis sueños. Ha sido el recordatorio a la única verdad absoluta que conozco, y es que no tenemos la vida comprada, todos vamos a morir. No esperes a que te suceda algo parecido a lo mío para despertar o para ya no hacerlo.